Nos dice el Evangelio de hoy, de San Lucas, capítulo 11, versos 47 a 54. Vas a ver cómo Jesús continúa con sus ayes. ¡Ay de ustedes! Ese ay quiere decir llamada de atención, ¿verdad? Como cuando te dicen, ¡ay de ti si no corriges esto! ¡Ay de ti si no presentas un buen examen! Del Evangelio de San Lucas. Cierto día el Señor dijo, ¡ay de ustedes que edifican mausoleos a los profetas después que sus padres los mataron! Así son testigos de lo que hicieron sus padres y lo aprueban, porque ellos los mataron y ustedes les edifican sepulcros. Por algo dijo la sabiduría de Dios, les enviaré profetas y apóstoles. Algunos los perseguirán y matarán, y así a esta generación se le pedirá cuenta de la sangre de los profetas derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que pereció entre el altar y el santuario. Sí, se lo repito, se le pedirá cuenta a esta generación. ¡Ay de ustedes, maestros de la ley, que se han quedado con la llave del saber! Ustedes que no han entrado y han cerrado el paso a los que intentaban entrar. Saliendo de allí, los escribas y fariseos empezaron a acosarle y a tirarle de la lengua con muchas preguntas capciosas para cogerlo con sus propias palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. De nuevo Jesús con sus ayes. ¡Ay de ustedes! Un llamado al cambio. ¿Y qué nos dice el Señor? Se nos pedirá cuentas. Cuentas de lo que estamos haciendo. Vuelve a recalcar al Señor sobre la necesidad de nuestro cambio, de nuestra conversión. En verdad, tenemos que guardarnos muy bien dentro. Yo soy un ser en conversión. Yo no soy un ser perfecto. Me estoy convirtiendo cada día. Eso me hace acordar del papelito que un marido le puso a la esposa algún día que tuvieron un pequeño impasse. Al recibirle en el comedor, ella le sirvió y no le hablaba. De pronto él toma un papelito y antes de empezar a comer se lo muestra. Y simplemente el papelito dice, perdóname, aún no soy perfecto. Una realidad. Estamos en conversión. Qué bueno que todos nosotros tuviéramos en cuenta eso. Como Jesús, que nos llama la atención, ¡ay de ustedes! Que a veces matan, ¡ay de ustedes! Que a veces son orgullosos. Hay que cambiar, dice Jesús. Hay que tratar de mejorar la situación de la vida. ¡Ay de ustedes! Y uno se pregunta, ¿cómo puedo cambiar? Pues mira, hoy celebramos la fiesta de Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila. Y ella tiene un libro muy interesante que nos puede ayudar mucho en esto del cambio. Llama Las Moradas. Y ella en una forma maravillosa va narrando cómo nosotros, los creyentes, vamos de morada en morada. Como cuando uno va cambiando de su tugurio a una casa luego muy buena, ¿no? Es así como vamos cambiando, de morada en morada, hasta llegar a alcanzar la luz de Dios en la morada eterna. Todavía no estamos en la morada eterna. No exijas de nadie plena perfección, sino que todos debemos aceptar la corrección que nos hace Jesús. Ese llamarnos la atención de que nos pedirán cuenta de este proceso de conversión. Señor, que yo sea un ser en conversión, que hoy yo busque qué debo cambiar y lo cambie, que yo busque qué debo mejorar y lo mejoro, que yo busque qué debo quitar y lo quite. Como decía tan bellamente San Juan Bosco, Señor, aparta de mí lo que me aparta de ti.
Que el Señor para este día te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.